Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidot de Yeshua y de la Torah. Vayelech, nuestra parasha para esta semana en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, Perek Lamed Aleph. Dos, te queremos dar gracias porque tú nos has traído con bien hasta este momento. Quiero hacer esta tefilá en el nombre de tu Hijo Yeshua y pedirte por cada una de estas almas, primeramente por mi alma, para que tú la guardes, la encamines, la guíes, y por la de cada una de mis ajim, cada uno de mis hermanos y hermanas, ovejas del prado de tu Hijo Yeshua. Echen Yeshua Mashiach, en el nombre tuyo, Yeshua, le pido al Abacados que sea el teniendo misericordia de nuestras vidas, llenándonos de su Ruach HaKodesh, para que nos haga andar en todos sus misbot, sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y hoy compartimos como hermanos, como ajim, esta disertación, pidiéndote a Abba Kadosh que a través de tu Ruach nos lleves a poner por obra tu Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Vayelech Moshe vaydaver et adevarim haele el kol Israel. Y Moshe fue y dijo estas palabras a todo Israel. En el versículo 2 dice: hoy cumplo 120 años. Ya no puedo salir ni entrar. Además me dijo el Eterno: tú no cruzarás el Jordán. El Eterno te lo oirá, marchará delante de ti, oh Israel. Exterminará a esos pueblos delante de ti como lo prometió a Yehoshua. Estará al frente de ti, y el Eterno hará con ellos lo que hizo con Sihón, con Og, reyes amorreos, y con sus respectivas tierras. Y te los entregaré ante tu faz para que hagas con ellos conforme a las órdenes que te di. Esforzaos, pues, y sed valientes. No temáis, porque el Eterno, tu Elohim, está contigo y no te abandonará. Amén. Quiero hacer énfasis en estas palabras. En el 6, va, dice: esforzaos pues. Esforzaos pues y no les temáis, porque el Eterno, tu Elohim, está contigo y no te abandonará. El esfuerzo y la valentía. Dice: esforzaos pues y sed valientes. Dos características que el Padre pide en cada uno de nosotros. Dos características que hoy, en el nombre de Yeshua, Padre me pone a darlas, me pone a tocar este tema, porque muchos de los que están oyendo y viendo estos videos están necesitando esa voz de ánimo,
están necesitando ir un paso más allá. No tienen fuerzas. Sienten que han agotado lo último de las reservas para seguir adelante. Estás guardando Shabbat. Te mandaste circuncidar o mandaste circuncidar tus hijos. Te echaron el trabajo tal vez porque dijiste que no volvías a trabajar los Shabbat. Estás preparando todo para el ayuno de Yom Kippur, celebraste Yom Teruah, te esfuerzas, te levantas en las mañanas a buscar su rostro. Y las pruebas continúan y siguen allí y parece que fueran cada vez más fuertes. Y sientes que tus fuerzas se te van. Sientes que no tienes fuerzas para continuar adelante. Piensa si vale la pena seguir. Porque a veces parece que el Creador no te escuchará. Pero hoy, a través de esta parashá, el Eterno quiere decirte, en el versículo 6, esforzaos pues y sed valientes. Ese esforzaos es una palabra de ánimo de Él. Él sabe exactamente el nivel de fuerza que cada uno de nosotros tiene. Por eso tenemos que ser conscientes y confiar en Él. Porque Él nunca, nunca, nunca te exigirá más de lo que tú puedes dar. Al principio es difícil entender eso, pero con el tiempo y la experiencia tú vas aprendiendo que Él siempre nos va a esforzar porque sabe que podemos dar más. Sabe que podemos dar más. Porque sabe que si Él no nos esforzara, nosotros por voluntad propia no lo haríamos. ¿Y sabes por qué no lo haríamos? Porque no conocemos el potencial que llevamos dentro. Él sí lo conoce. Él sí lo conoce y por eso es que nos dice: esforzaos, puedes dar más. Pero no tengo fuerzas, ánimo, adelante porque yo estoy contigo. El que te creó te lo está diciendo. Yo sé que puedes dar más. Estoy orando una hora diaria, dos horas diarias. Pero estoy guardando Shabbat, no solamente guarda Shabbat, empieza a guardar Rosh Hodesh. Esforzaos, pues. Y sed valientes. Estamos entrando en tiempos en los cuales defender la Torá, defender las cosas de Elohim, decir que creemos en Yeshua, va a ser para aquellos que no se avergüencen, para aquellos que no teman represalias, para aquellos que sean valientes. Y para seguir adelante, yo quiero decirles una cosa, para seguir adelante en los caminos del Eterno, se necesita ser muy valiente. Porque para entrar por la puerta estrecha necesitamos ir contra la corriente, ir contra el común de las personas, ir contra las multitudes. Que así todos te digan que estás equivocado, así todos te digan que eres retrógrado, así todos te digan que estás loco, que estás chiflado, te mantengas. Por eso, si te has sentido desanimado, es tiempo que te dejes de pobretear, es tiempo de que dejes de sentir que te está atacando Satanás, es tiempo que dejes de pensar que
El Eterno te ha abandonado y te ha dejado solo. Es tiempo de ser valientes. Valiente es el que se cae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, las veces que el Eterno desee o permita que te caigas, te caerás, pero vuelves y te levantas. Es el que se ve rodeado de problemas, dificultades, situaciones. Es el que es abandonado por todos y no le importa. Sigue adelante con una sonrisa en su boca, dice: sigo, porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú no me abandonarás, porque creo que tu Torá es verdad, porque creo que tu hijo anda conmigo. Y hay que dejar el temor, dice: no le temáis, porque el Eterno tu Elohim está contigo y no te abandonará, no nos abandonará. Es tiempo de ser valientes, es tiempo de obedecer. Es tiempo de buscar su rostro para que Él nos llene de su Ruach HaKodesh y ser testimonio, luz, mostrar al Mashiach realmente. Y Moshe llamó a Josué y le dijo ante los ojos de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque debes ir con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a tus padres que les daría. Tú harás que este pueblo lo herede. El Eterno marchará delante de ti, estará contigo y no te abandonará. No temas, pues, ni te desanimes. Estas son las palabras que el Eterno quiere para ti. No temas, pues, ni te desanimes. No hay por qué desanimarnos. Así las cosas parezca que no están andando. Así parezca que eres único, que eres solo, que eres una isla. Nosotros somos una isla, yo soy una isla acá en Israel. No tengo muchos amigos. Es más, podría decir que no tengo ni considero a nadie un verdadero amigo. Porque uno es mi amigo, Yeshua. Yeshua es mi amigo. Si Él es mi amigo, ¿por qué me he de sentir solo? Si el Eterno dice que anda conmigo, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, aunque todos me abandonaren, ¿por qué he de desanimarme? Muchas veces seguir la voluntad del Eterno conllevará a que todos te dejen solo, a que todos estén en contra tuyo. Pero tú tienes que saber que lo importante es que el Eterno esté contigo. Eso es lo único verdaderamente importante, y Él lo prometió. Si tú amas a su hijo y le sigues y estás buscando entrar por ese camino estrecho, por esa puerta angosta, estás buscando su presencia para que te llene de su Ruach HaKodesh, y eres valiente, no te desanimes. No te desanimes, porque Él estará contigo y no te abandonará. No temas, pues, y no te desanimes. Es lo que esta parashá nos dice y lo que hoy pone el Padre en mi corazón. Que les diga acá, desde Israel. Abba Kadosh, gracias. Gracias por cada uno de aquellos ovejos y cada una de esas ovejas que necesitaban escuchar estas palabras. Gracias porque tal vez yo también necesitaba escucharlas. Porque siempre en algún momento necesitamos escuchar esas palabras. Porque no estamos solos, seguiremos adelante, porque necesitamos sacar adelante un pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Abba Kadosh. Gracias, porque 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Gracias, porque ha llegado Shabbat. Gracias, Abba Kadosh. Porque tú nunca dijiste que no sufriríamos, tú nunca dijiste que no seríamos perseguidos. Pero lo tenemos todo, lo tenemos todo. Te tenemos a ti, que eres el creador del universo. Y si tú nos dejaste en tu Torah este compromiso, ese pacto de que si
andamos en tus estatutos y ordenanzas y decretos, tú estarías con nosotros. Lo creemos así. Lo creemos así y seremos valientes. Y te invito a que seas valiente. Es tiempo de secarte las lágrimas. Es tiempo de dejar de llorar. Es tiempo de ser valiente. Valiente y seguir adelante. Valiente y pedir. Valiente y pelear la buena batalla. Si tú te sostienes en la obediencia al Padre Celestial, en su momento Él te dará la victoria. Poco a poco, Él lo hizo así con el pueblo de Israel. Le dijo, pasaréis a poseer esta tierra y estaré con vosotros si andáis en obediencia. Mas no os daré toda la tierra de una sola, no os daré todas las victorias de una sola. Poco a poco, poco a poco. Así Él lo hará, así Él lo estará haciendo si tú te mantienes en fidelidad. Pero no nos desanimemos, así tú estés solo, íntimamente solo. ¿Qué más necesitas? Tienes a tu Creador, tienes su presencia. Cuando tú quieras te puedes poner de rodillas a hablar con Él. Y Él estará allí para contestarte. Él estará allí para consolarte. Y tienes a Mashiach, nuestro mejor amigo. Es nuestro Rabí, nuestro hermano mayor, nuestro mejor amigo. ¿Qué más necesitamos en la vida? Aunque quedáramos solos en una isla, en una cueva, con nuestro Creador y su Mashiach, sería suficiente para que nunca nos sintamos abandonados. Así que no nos desanimemos. Así que como está escrito, esforzaos pues y sed valientes, no temáis, porque el Eterno tu Elohim está contigo y no te abandonará. El Eterno marchará delante de ti, estará contigo y no te abandonará. No temas pues ni te desanimes. Siempre que no abandones a su Hijo Mashiach Yeshua, busque su rostro y te mantengas en su santa Torah. En el nombre de Yeshua, desde acá, desde Israel, le pido al Abacados que a cada uno de ustedes les dé las fuerzas necesarias para seguir adelante. Que a mí me dé las fuerzas necesarias para seguir adelante. A mi esposa, a mis hijos, a este pueblo, al remanente que Él está levantando en este pueblo y levantará. Porque remanente habrá en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Porque habrá personas que le creeremos, habrá ovejas que escucharemos su voz. Así que ovejas de Yeshua, ánimo y adelante, a creer, a obedecer, a clamar, a pedir para que nos sea dado. Y veremos cómo Él estará con nosotros y nos dará las victorias que necesitamos. Gracias, Abacados. Bendice a cada uno de los que buscamos tu presencia. Bendice a Misahim, a Misahayot. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, desde acá, desde Israel, le pido al Abacados que les llenes de su presencia, que les llene de su Ruach. De su Ruach HaKodesh, que le llene de valor y de poder para obedecer. Que su presencia les acompañe, que su presencia esté con ustedes. Falta poco tiempo, no nos desanimemos, sigamos siendo valientes y sigamos adelante, porque Él está con nosotros. Desde Israel, tu tierra. Es tu tierra porque tú vivirás acá por la eternidad. Con Mashiach reinaremos juntamente. Aquí vivirás, es tu tierra, es la tierra de los que vamos a ser fieles a Elohim. Porque Él no la dará, no la dará por heredad. Así que un esfuerzo más, falta poco tiempo para que venga nuestro Rey, nuestro Mele. No nos desanimemos, seamos valientes, porque Él está con nosotros.
en Yeshua HaMashiach. Amén y amén.